ver cómo lo podemos vencer al enemigo. Nosotros tenemos la potestad y el poder de Dios para vencer al enemigo. No para que el enemigo nos venza a nosotros. Legales, no. Pero lamentablemente, ya su nombre. Lo más difícil, por favor. José, capítulo 1, versículo 8 y 9. Dos versículos vamos a leer muy importantes, que eso debe tenerlos usted grabados de memoria. Quien vive, cada vez que el diablo lo quiera tocar, se acuerda de eso. Mira que te mando que seas valiente. No temas de más, porque yo estoy contigo. Donde quiera que tú estés, gloria al Señor. Quien vive, usted invoca el nombre del que lo venció el enemigo, lo va a vencer en ese momento. Dice el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria al Señor. ¿Ya encontraron? Oyentes, vamos a leer la palabra de Dios. Usted también quiere enterarse de la palabra de Dios, bien hace. La palabra de Dios es luz para que el que oye la palabra de Dios y la entiende, no ande en tinieblas. Vamos a leer. La palabra de Dios dice así, Josué capítulo 1, versículo 8 y 9. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. No temas ni desmayes. Gloria al Señor, porque Jehová estará contigo donde quiera que tú vayas. Pero tiene usted que hacer esto de acá. Gloria al Señor. Vamos a orar, levanta su mano para Dios. Cierra tus ojos, comienza así. Gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor, alimenta nuestras almas Señor. A salva nuestras almas Dios mío, ayúdanos Señor a ser valientes como dice tu palabra. Ayúdanos a meditar de día y de noche este libro de la ley. Sí Señor, aleluya, aleluya, aleluya. Y ayúdanos Señor a ser conforme a lo que está escrito. Y que nuestros caminos sean prosperados porque tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad, Señor. Cielos y tierras pasarán, pero mis palabras no pasarán. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, ato demonios y lo reprendo en el nombre de Jesús. Lo has hecho fuera en el nombre de Jesús. Sal, demonios, salga, salga en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, gloria al Señor. Aleluya. Vamos a alabar algo del Señor, luego predicamos algo. Si alguien te pregunta quién es la verdad, si alguien te pregunta, dile Jesucristo, el Hijo de Dios, dile Jesucristo, él bajó del cielo a morir por ti, él bajó del cielo a morir por mí. A salvar tu alma y hacerte feliz, a salvar tu alma y hacerte feliz. Amén. Gloria a Dios. Hay tantas iglesias que la gente se pregunta, ¿cuál será la verdadera? La verdadera es Jesucristo. Amén. Él es la verdad. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Él nos ha venido a señalar el camino por donde debemos de andar para entrar a la vida eterna. Gloria al Señor. Aleluya. Aquí donde hemos leído nos está hablando de este libro de la ley. Gloria al Señor. Que hay que meditarla de día y de noche, tenerla en vuestra boca, meditándola. Para que hagáis conforme lo que está escrito en él y todo te saldrá bien. ¿Y usted cree esto o no? Claro, si lo hacemos todo va a salir bien. Gloria al Señor. Viene un ejército en contra de nosotros, nosotros hablamos una pequeña palabra y el ejército se queda ciego. Ahora vamos a ver. Aleluya. Y vamos a imitar los hombres de fe, los hombres que tienen confianza en Dios.
Para eso tenemos que tener confianza en Dios. Porque aquí dice en el versículo 9, gloria al Señor, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Dos cosas, te esfuerces en las cosas de Dios y seas valiente, porque el diablo te va a poner enfriamiento. El diablo es el que pone pecado para enfriarte en las cosas de Dios y matarte tu alma. Y Jesús ha venido para perdonarnos y que nuestra alma tenga vida y vida en abundancia. Es su nombre. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará en donde quiera que tú vayas. Vamos a leer algo de hombres de Dios que confiaron en Jehová y tuvieron éxito y victoria. Abra su Biblia en el libro de Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo. Gloria al Señor, ya su nombre. Vamos a leer el capítulo, ¿ya? Para que usted saque conclusiones de qué cosa es un hombre valiente, ¿ya? Y qué es lo que debemos de hacer nosotros con los enemigos. Hay una enseñanza muy importante, y esa enseñanza la trajo Jesús. Jesús dijo, amarás aún a tus enemigos. Y este hombre Dios amaba a sus enemigos. Pero porque amaba a sus enemigos, no vaya a creer que él se entregaba a sus enemigos. No, Dios lo guardaba con la palabra que decían. ¿Quién vive? ¿Ya encontraron? Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 8 adelante. Eliseo y los sirios. Los sirios tenían guerra con Israel. Eliseo era un profeta de Dios, ¿ya? Que estaba con Dios, que meditaba en esta palabra y hacía conforme lo que estaba escrito en él. Y era valiente, él no tenía miedo. Gloria al Señor, aleluya. Vamos a leer. Dice, en Segunda Reyes, capítulo 6, versículo 8 adelante, Eliseo y los sirios. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultando con sus siervos dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Gloria al Señor. ¿Quién dijo esto? El rey de Asiria consultó con estas personas, con sus siervos. Y le dijo, en tal y en tal lugar va a estar mi campamento. Y eso que él habló, Dios estaba ahí escuchándolo. Y se lo comunicó ¿a quién? A Eliseo. Y Eliseo fue y le dijo al rey de Israel, ten cuidado porque en tal y en tal lugar van a estar los sirios. Cuídate. ¿Quién vive? A su nombre. Seguimos leyendo. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto. Y llamando a sus siervos les dijo, no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel. En otras palabras, ¿quién de vosotros me está traicionando? Llevándole al mensaje que hablamos aquí al rey de Israel. Gloria al Señor, ¿quién vive? Versículo 12. Entonces uno de los siervos dijo, no, rey. Señor mío, sino que el profeta Eliseo, un profeta de Dios verdadero, le hizo su siervo al rey de Asiria, no señor mío, sino que el profeta Eliseo, ¿quién vive? Está en Israel, el cual declara al rey de las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo, id y mirad dónde está.
para que yo envíe y prenderle, y le fue dicho, he aquí, que él está en Dotán. ¿Quién vive? Gloria al Señor. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. ¿Cuál ciudad? La de donde estaba el profeta Eliseo. Dotán. ¿Quién vive? Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. ¿Quién le servía? Un siervo de Eliseo que lo acompañaba. Se levantó de mañana, dice la Biblia, y aquí que el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo. Gloria al Señor. Aleluya. Y carros. Entonces su criado le dijo, ah, Señor mío, ¿qué haremos? Se asustó. La Biblia dice, no temas, no desmayes. Gloria al Señor. El siervo de Eliseo no tenía mucha confianza en Dios. Gloria a Jesús. Así como nosotros, algunos creemos más, otros no creemos casi nada. Gloria al Señor. Ya su nombre. ¿Qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Eso le dijo Eliseo. Eliseo estaba, Eliseo y el criado nada más. ¿Y quiénes esos son esos más? Los ángeles. Siempre los ángeles de Jehová acampan alrededor de los que le temen y los defiende. Aleluya. Aquí también hay ángeles, sino que usted no lo ve. Aleluya, que vive. Por eso que la gente tiembla a venir a hacer alguna cosa mala acá, porque sabe que o se queda ciego o cae muerto. Porque Dios es fuego consumidor. ¿Quién vive? El que pelea con Dios automáticamente sale perdido. El que pelea, gloria al Señor, en favor del diablo, siempre va a estar perdido. Que el diablo es un pobre diablo. Aleluya. ¿Quién vive? Gloria al Señor. Entonces dice la Biblia en el versículo 17, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea entonces. Aleluya. Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí el monte estaba lleno de gente, de caballo y de carros y de fuego alrededor de Eliseo. Gloria al Señor. O sea, había del ejército de Asiria, que ya eran personas de carne y hueso, caballos también, todo eso, pero había un ejército celestial. Y ese ejército celestial era mayor que el que estaba ahí de los asirios. ¿Quién vive? Y lo vio en visión. Eliseo oró para que Dios le muestre quiénes estaban con ellos. Y a su nombre. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. ¿Cuál gente? El ejército de Asiria. Y a su nombre. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. ¿Por qué dice la petición de Eliseo? Porque dijo, déjalo ciegos. Dijo la palabra. El Señor Jesús dice, tener confianza en Dios. Gloria al Señor, tener confianza en Dios. Si tú dijeres una palabra y no dudas en tu corazón, lo que digas, lo que dices será hecho. Eso hizo Eliseo. Mándale ceguera y les mandó ceguera. Y se quedaron ciegos. ¿Y quién le mandó ceguera? El ejército que estaba celestial ahí de Dios. El ejército de Dios. ¿Quién vive? Por eso oró, pues, Señor, muéstrale quién está con nosotros a este siervo incrédulo. Y Dios le abrió los ojos por visión y mostró ejércitos en caballo también, pero no ejércitos que se le veía, que se le tocaba, sino ejércitos celestiales. Aquí también hay ejércitos celestiales. ¿Quién vive?
El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, dice la Biblia. Por eso usted, antes de salir de su casa, encomiende sus caminos al Señor, como está escrito. Para eso medite la palabra de Dios. Salgo de mi casa, la palabra de Dios me dice que encomiende mis caminos a Dios y yo los encomiendo. Y todo te va a salir bien, porque usted encomendó su camino a Jehová. Caerán 1,000 a tu diestra, 10,000 a tu siniestra, pero a ti nada te va a llegar porque has confiado en Jehová. Y a su nombre, Eliseo confiaba en Jehová. El criado también confiaba, pero no tenía esa fe. Aquí también algunos confían, pero cuando algo pasa, no invoca el nombre del Señor Jesús. Se asusta, quiere pelear a algunos. Nosotros no peleamos con carne ni sangre, sino nuestra lucha es espiritual, con la espada, con la palabra de Dios. Aquí Eliseo metió la espada. Deja a los ciegos, y lo dejó ciegos. Se quedaron ciegos. ¿Quién vive? 18 adelante, vamos a repetir. Dice, y luego que los sirios descendieron a él, ¿para qué descendió a él? Para llevárselo. Para que no le esté informando al rey de Israel de lo que iba a hacer el rey de Asiria. Gloria al Señor. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera. Y los hirió con ceguera. Pedir y se os dará. Ahí está uno que pide y recibe. Así también nosotros tenemos que tener esa confianza en Dios. Gloria al Señor, no dudar. Dice, y esta gente, a esta gente, y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Conforme a la petición de Eliseo, y a su nombre. Después le dijo Eliseo, no es este el camino, ni es esta la ciudad. Aleluya, ¿quién vive? Y ahí se está burlando ya. Ya estaban ciegos los del ejército asirio, ya estaban ciegos. Eliseo va ahí y le dice, no es este el camino, amiguito. Aleluya. No es este el camino. Gloria al Señor, ¿quién vive? Ni es esta la ciudad. Seguidme. Ya lo siguieron. Cada uno iba seguramente atrás del otro agarrándose porque estaban ciegos, pero ciegos no sabía dónde va a ir. El único que no estaba ciego, Eliseo, le dice, seguidme. ¿Quién vive? Y los dice, seguidme. Y yo os guiaré al hombre que buscáis. ¿A qué hombre buscaba? Al rey de Israel. Con él era la guerra. Pues. La guerra no era con Eliseo. La guerra era con el rey de Israel. Y a su nombre. Yo lo voy a llevar al hombre que ustedes buscan. A tu enemigo te lo voy a llevar. Lo voy a llevar. ¿Quién vive? Versículo 20. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Jehová, abre los ojos de estos para que vean, y Jehová abrió sus ojos y miraron y se hallaron en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo, los mataré, padre mío. ¿Quién vive? Los mataré, padre mío. Claro, son los enemigos capturados. Aleluya. En una guerra mayormente no matan al que lo capturan vivo. Es lo que está pasando en Israel también. De ambos lados han capturado, o dicen los han secuestrado, se los han llevado, pero no los matan. Gloria al Señor, los tienen vivos, tanto de Israel como también de la otra nación. Ahorita mismo, por eso que están devolviéndose. Han tenido una tregua no sé cuántos días y los que se llevaron de Hamás tienen que devolver y los otros también canjean, aunque Israel le devuelve más que el otro le devuelve 10, el otro le devuelve 50, el otro le devuelve
20, el otro le devuelve 150, Israel. Y así han estado en eso, hasta que se acabó el día y ahorita otra vez en la guerra. ¿Quién vive? Ya jamás, ya no quería guerrilla, yo quería guerrilla y así. Ya sabe que no va a poder, pues. Pensaba que Israel era como cualquier país que podía ir y desaparecerlo. No, Israel está con Dios. Aleluya, ¿quién vive? Ya. Mataron solamente a los que estaban ahí descuidados, a eso lo mataron. Pero después ya no mataron, los que están muriendo son los enemigos que atacaron a Israel. De Israel ya no hay muertos, ni soldados. Israel se ha metido a Gaza, se ha metido a Hamas, ahí están ellos ahora, que viven. Hubo una tregua de guerra, pero ya se cumplió y ahorita otra vez. Muertos por acá, muertos por allá. ¿Quién vive? A su nombre. Entonces, ¿cómo se llama? A los que se le capturan no los matan. Y acá también no los matan. O sea, sí los quiso matar el rey. Pero Eliseo, siervo de Dios, los había capturado vivos. Solamente que estaban ciegos. Pero cuando llegaron a Samaria, pidió a Dios que les abra los ojos y le abrió los ojos. ¿Quién vive? Y acá está el hombre que necesitan. ¿Cuál es el hombre? El que hacía la guerra. El rey que hacía la guerra. El otro no hacía guerra. El otro era siervo de Dios. Ya su nombre. Y ahí el rey de Samaria los quiso matar. Eliseo dijo, no. No matarás a los que yo he capturado. Matarás a los que capturas tú. Pero a los que yo he traído no los vas a matar. Dale de comer y de beber y que regresen a su tierra. Ya su nombre. Y así hicieron. El rey obedeció. Porque el rey le consultó a Eliseo. Los mataré, padre mío. No los vas a matar. Dale de comer y de beber y que se vayan a su tierra. Y se fueron. Y la Biblia dice que de allí nunca más salieron bandas armadas. Y a su nombre. A su nombre. Ahí, aquí vemos un hombre que medita en la palabra de Dios y que es valiente. Él no se fue corriendo, no se fue a esconderse, no. Él enfrentó el problema en el nombre de Jehová. Y Dios mándale seguir y los mandó seguir. ¿Y es el Dios que tenemos o no? No es otro Dios, es el mismo Dios de Eliseo, de Elías, el hombre de los profetas, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Es el Dios que tenemos en la iglesia Pentecostal Cosecha, que pelea por nosotros. Lo único que nosotros tenemos que armarnos de la armadura de Dios, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes satánicas de maldad y las religiones celestiales, dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 6 versículo 10. Ya su nombre. Ahora pasamos a el Salmos capítulo 27. Aquí este Salmo no está escrito por gusto, no. Lo que está escrito es una verdad, porque algo ha pasado así. ¿Quién vive? Gloria al Señor. Usted lee este Salmo, de repente, bueno, estos hombres de Dios tenían este Dios, pero si es el mismo Dios que usted tiene. Aleluya. ¿Quién vive? Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es luz y salvación. El que no cree en Jehová, no cree en el Dios que hizo los cielos y la tierra. El que no cree en el Señor Jesucristo, simplemente no está en luz, está en tinieblas. ¿Quién vive? Y está caminando como ciego y va a caer en el hoyo. Así de sencillo. El que lee la Biblia no va a caer en el hoyo porque sabe qué es lo que debe hacer para ir a la vida eterna. A una ciudad celestial con calles de oro. Y oro fino. ¿Eh? Aleluya. Con calles de oro. Qué maravilla. ¿Quién vive? ¿Ya encontraron? Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Aleluya. Es una persona que tiene convicción firme en Dios.
está dispuesto a morir por Dios. Gloria al Señor. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Por esta es una persona que medita en la palabra de Dios y tiene confianza que Dios está con él o con ella. Y a Dios nadie lo ha vencido, o cree que Dios alguien lo ha vencido. Dios es Dios. Dios es Dios todopoderoso, que hace temblar la tierra, que vive, que agarra todas las aguas del mar en el hoyo de su mano. Es el Dios. Es el Dios que lo defendió a Eliseo. Es el Dios que te dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, porque yo estoy contigo donde quiera que tú vayas. Que me ven. Yo estoy contigo donde quiera que tú vayas, y ahí van a estar las bendiciones. Serás bendito en la ciudad, bendito en el campo, donde pongas tu mano, ahí estará la bendición. Y tendrás para prestar y tú no pedirás prestado. Quiero pedir prestado, pues si tiene de sobra. Te bendeciré hasta que sobre, abunde, hasta que rebose, ya su nombre. Ese Dios que tenemos. Y usted, gloria al Señor, que nos escucha también, venga a este Dios verdadero. No tenga dioses falsos, no crea en los hombres que te engañan. Gloria al Señor. El diablo es el que engaña a todas las naciones, a los reyes, a los gobernantes. ¿Por qué los engaña? Porque no lee la Biblia, fe. Y se crean grandes hombres, y son grandes hombres que un día van a dar cuenta a Dios y después se van a ir al infierno si no hicieron lo que Dios dice en su palabra. A los gobernantes los pone Dios, a las autoridades las pone Dios, y un día la autoridad va a dar cuenta a Dios, quiera o no quiera. Aleluya. Y todo lo que sembró, eso lo va a cosechar. ¿Quién vive? Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? No es el ídolo la luz. No es un ídolo que se carga, que lo llevan cargados, compungidos. Aleluya, hipócritas del diablo, engañados por el diablo. El ídolo es obra del diablo, obra satánica. Meditando en la palabra de Dios dice, no te hagas imagen de lo que está en el cielo, ni la tierra, ni bajo de la tierra, porque yo soy Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los que me aborrecen hasta la tercera y cuarta generación. Tanto homosexual, tanta lesbiana, es como castigo de Dios, que han perdido la vergüenza y hacen usos que Dios no le ha permitido. ¿Por qué? Como castigo, porque los antepasados de esas familias fueron idólatras. El que practica cada día hasta la tercera y cuarta generación va a ser castigado. ¿Quién vive? A su nombre. Romanos capítulo 1, ahí habla que por causa de no tener en cuenta a Dios, sino que se complacieron en la injusticia, en la mentira, Dios les envió un espíritu engañoso. Yo les envié espíritu engañoso para que el hombre viva con otro hombre, teniendo relaciones carnales, y la mujer con otra mujer teniendo relaciones carnales. Romanos capítulo 1, versículo 18, adelante, ahí está. Viene como castigo porque los padres, los abuelos, tatarabuelos fueron idólatras. ¿Quién vive? Y de la vida hasta ahora está. Gloria al Señor. Vamos a seguir. Dice Jehová, es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Él nos ofrece vida eterna aunque estemos muertos. Dice el Señor Jesucristo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y no temas al que te mate el cuerpo, más el alma no te la podrá matar. Teme aquel que te puede matar el cuerpo y el alma en el infierno. Y a su nombre. A su nombre. No leer la Biblia, tu alma está muerta y caminando al infierno. Te mueres, sale tu alma, el cuerpo lo entierran y tu alma a quemarse en el infierno, lamentablemente. Y a su nombre. Y Dios no quiere eso.
Para eso venía el Señor Jesucristo, para darnos vida y vida en abundancia. Él es el que perdona nuestros pecados para poder vivir con el Santo que está arriba en el cielo. Y a su nombre. Versículo 2. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. ¿Ellos qué? ¿Tropezaron y qué? Y se cayeron. Ahí tenemos el caso de Eliseo. ¿Se quedaron ciegos? ¿Qué hicieron? Nada. Habían venido contra Eliseo. ¿Qué podían haber hecho contra Eliseo? Lo podían haber matado, secuestrado, llevado a su tierra. ¿Qué podían haber hecho? Gloria al Señor. Pero Eliseo, con la palabra, mándale ceguera, Señor. Y Dios le mandó ceguera. Y los capturó y se los llevó a Samaria. ¿Quién vive? Y aquí se cumple esta palabra. Cuando se juntaron contra mí los malignos, esos los malignos, los enemigos, ya su nombre. Aleluya. Mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. ¿Quién vive? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Gloria al Señor. Eso pasó también con Eliseo. Y el salmista está hablando así también. Gloria al Señor. Aquí ya no es Eliseo, aquí es David. ¿Quién vive? David conocía a Dios. Usted también conozca a Dios. El que conoce a Dios tiene esta seguridad. ¿Ya? El que no conoce a Dios teme y hace cosas que no debe hacer. Pablo dice en 1 Corintios 15, 34, velar debidamente y no peques, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestro lo digo. Gloria al Señor. Esto digo también para los que están dirigiendo iglesias. Lean la Biblia, medítela y prediquen conforme lo que está escrito, para que el diablo no los haga caer. Gloria al Señor. Y si alguno se ha caído, pues arrepiéntase. Dígale al Señor, perdóname, confiésele su pecado y sigue usted adelante, siendo ejemplo de los demás. No ejemplo de lo malo, sino ejemplo de lo bueno. Como dice el apóstol Pablo, predica, exhorta, redarguye y sea amable, porque el siervo de Dios no es contencioso, sino amable. Que a su nombre, a su nombre. Si no, vas a terminar como el que se quiso casar y no se casó. Ahí hay un espejo para que te mires. ¿Quién vive? Se quiso casar y no se casó. Aleluya. Dice el Señor, te casarás con mujer y otro dormirá con ella. ¿Qué es lo que ha pasado? Se casa. Pues él está casado, pero no puede vivir juntos porque la hermana conserva su salvación, quiere seguir en comunión con Dios. El hombre ya está disciplinado. Aleluya, ¿quién vive? Y justo cae disciplinado cuando ya estaba casado. Solamente que no recibió la oración de bendición. Gloria al Señor. Entonces, si la hermana vive con él, estando disciplinado, esta es fornicación. Porque el alcalde casa, pero el alcalde no te da la bendición. Ahí está el problema. El alcalde es el que casa, pero la bendición te la da Dios a través de un ungido de Dios. Así es, así, un pastor. ¿Quién vive? A su nombre. Gloria al Señor. Te casarás con mujer si no guardas los mandamientos de Dios. Y otro va a dormir con ella. Aleluya, ¿quién vive? Por eso los que dirigen iglesias, vivo una vida sincera delante de Dios. Y los exhorto en el nombre de Jesús a no pecar. Dice el apóstol Pablo, velar debidamente, cuida tu salvación, ora, ayuna, respeta a Dios, respeta los días de ayuno. Este que se casó no respetaba los días de ayuno, el día de ayuno estaba adulterando, fornicando. ¿Quién vive? Aleluya. Y se lo dijeron en su cara. ¿Es verdad? Sí, pastor, he pecado. Gloria al Señor. Y allí se descubre todo.
no respetaba a Dios, no respetaba al pastor. No respeta al pastor, no respeta a Dios, pues si el pastor lo ha puesto Dios, que vive. Ya, yo qué voy a hacer. Más buena gente no puedo ser. Gloria a Dios, quien vive. Quedó disciplinado por un tiempo. Ojalá que se congregue, lea la Biblia, deje de pecar, para que algún día después de 2 años pueda volver como miembro. Y a su nombre. Dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levantare guerra, yo estaré confiado. Aleluya. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. ¿Qué cosa demandó el salmista? Vamos a ver. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Y a su nombre. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. ¿Cómo le busca? En ayunos. Señor, dame un espíritu de ir a tu casa de oración. Estar siempre en tu casa de oración, orando, alabándote, escuchando tu palabra. Ora, Señor. Y eso es lo muy importante. Por eso la Biblia dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Mucho más cuando veis aquel día se acerca. ¿Qué día se acerca? El fin del mundo. ¿Lo sabemos nosotros o no? Claro que se acerca el fin del mundo. Estas cosas que están habiendo no van a terminar, siempre va a ir de mal en peor, hasta que llegue el pecado al colmo. Cuando llega al colmo, entonces se acabó. Cosas pueden seguir habiendo, pero todavía no llega al colmo, y el único que sabe que llega al colmo es Dios. Siempre a los que Dios los destruyó es porque el pecado llegó al colmo. La tierra donde iba a entrar Abraham, le dijo, no es para estos tiempos, esa gente es gente pecadora. Busca hechiceros, consulta a los muertos, practica idolatrías, practica hechicerías. Pero su pecado no ha llegado al colmo. Cuando llegue su pecado al colmo, yo los voy a destruir, los voy a arrojar de esas naciones para que entre tu descendencia. Cuando el pecado llegó al colmo, entró la descendencia de Abraham. ¿Quién vive? Ya. Ahora también el pecado no llega al colmo, pero el pecado va avanzando, avanzando y avanzando hasta que llega al colmo. Bueno, fuera que se plantaran, dejen de pecar, no dejan de pecar. Muertes, asesinatos, secuestros, las mismas autoridades. Ayer escuché que en Lima están haciendo unos trabajos de la SEDAPAL para llevar agua para los cerros. Por ahí hay tanta gente que hay, no sé cuántas miles de personas. Y han hecho están haciendo una obra, más de 1,000 millones de soles. Y ya están haciendo el trabajo. Y la acusan a la jefa de SEDAPAL de poner obstáculos para que le den la coima. O sea, los acusa que no ha cumplido cierto requisito y les manda mensajes que quiere 50,000 millones para dejarlos trabajar normal. Increíble. Esa es maldad. Están haciendo una obra para las personas que no tienen agua, que sufren de agua. Es terrible. La gente se queja que no tiene agua, le va a dar un balde de agua para una semana. Y que tienen que ir midiendo esa agua porque no pueden tomar agua. Y no es una persona, es toda esa población que está por ahí. Y hay un contrato de hacer ese trabajo para SEDAPAL, pero la jefa de SEDAPAL la acusan que ella está poniendo obstáculos para, como quien diciendo, usted no ha cumplido con esto o no ha cumplido con este otro. Y como no ha cumplido, pues a usted se le va a multar o va a parar la obra. Gloria al Señor. Entonces le exige por WhatsApp 53 millones de soles
para que esos obstáculos que le pone, anularlos. Así está la situación. La jefa de CEDAPAL en Lima, ya su nombre. Imagínense eso que hay. Imagínense lo que hay. Y es un agua que va a beneficiar a gente pobre, pues, que no tiene agua. Y ahí se va a tener pues agua, pues están haciendo excavaciones con máquinas para meter tubos, así como ahí en las ciudades. Ya su nombre. Hay lugares donde no tienen agua. ¿Qué agua les dan? El agua de esa que reparten en tanques, pero algunos a veces no les alcanza. Ya su nombre. Y tienen que estarla comprando y eso sale carísimo. Hay gente que no tiene plata para eso. ¿Quién vive? La maldad está súper multiplicada. Eso es maldad, pues. Gloria al Señor. Que a la jefa de CEDAPAL la estén acusando de eso. Eso se llama coima. Yo te suelto el trabajo, pero después te saco con algunos argumentos que yo te voy a poner. Gloria al Señor. ¿Quién vive? Increíble, así está la situación. La maldad está multiplicada, no se puede confiar en nadie, nadie, nadie. Ya su nombre. Por ahí por patas han matado a 9 mineros de una mina legal. 9 mineros. Gloria al Señor. Aleluya. Así está la situación. Cosas terribles y van a acontecer cosas mucho más terribles. Gloria al Señor. Aleluya. Hasta que ya llegue la maldad al colmo. Cuando ya llega la maldad al colmo, entonces Dios va a mandar el juicio. Como dice Isaías, a ver, vamos a Isaías capítulo 13. Aleluya. Gloria al Señor. Versículo 8 adelante. Dice la palabra de Dios. Escucho oyente. Y se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros en llamas, de llamas. He aquí, el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Y raer de ella a sus. Pero antes de eso, Jesús viene a levantar su iglesia. Escucha el versículo que vamos a leer, el 10. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros, aleluya, no darán su luz y el sol se oscurecerá al nacer. Y la luna no dará su resplandor. Esa es la venida de Jesucristo. ¿A qué? A llevar su iglesia. Antes de que acontezca esto, se va a oscurecer la tierra y viene Jesucristo en el segundo o tercer día que está oscuro, porque son 4 días de oscuridad. Y allí viene Jesús a arrebatar su iglesia. Y ahí se queda el mundo bajo el reinado de Satanás, los que no aceptaron a Cristo, los soberbios, los pecadores, que no fueron limpiados de sus pecados. Y el anticristo los va a engañar y le va a poner una marca del 666 en su mano derecha y en su frente. Y el que no tiene esa marca no podrá comprar ni vender, dice Isaías capítulo 13. Ya su nombre. Y luego viene un terremoto mundial cual nunca lo hubo. Y ahí se cumple lo que dice, para raer la tierra de sus pecadores. Ahora, Señor, aleluya, eso se va a cumplir acá. Y en esos tiempos también, ahora, Señor, la gente va a recibir el fuego de Dios. Así como lo recibe el demonio que comienza a gritar, así también después que Jesús levanta a su iglesia, viene esto. Dios es fuego consumidor. Ahorita no nos consume porque estamos en tiempo de gracia, donde el hombre todavía puede arrepentirse y aceptar a Jesucristo y salvarse. Se acabó la gracia, viene este fuego a raer a los pecadores. Porque es como dice ahí. El hombre gritará como mujer que está dando a luz, como mujer de parto. ¿Por qué?
por los dolores y mirando a su prójimo cómo está consumiéndose. Bueno, fuera que se consumiera, no se consume, sino que el fuego de Dios va a caer, así como los demonios que gritan acá. ¿Pero por qué gritan? Porque les cae el fuego de Dios. A nosotros no nos consume, no nos hace gritar a nosotros. ¿Por qué? Porque estamos en tiempo de gracia. Todavía la maldad no ha llegado al colmo, ya su nombre. Y estamos como ovejas en medio de lobos. Y nos aconseja la palabra de Dios que vivamos como, seamos prudentes como la serpiente y sencillos como la paloma. Ya su nombre. Mire, aquí habla del castigo y aquí habla también de las estrellas que caerán. A ver, vamos a ver. Mateo 24, versículo 29. Ahí se va a cumplir esto que el Señor Jesús habló. No solamente está Mateo 24, están diferentes evangelios. Gloria al Señor. Ya su nombre. Dice la venida del Hijo del Hombre. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Es un terremoto que va a haber. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Gloria al Señor. Él viene en las nubes. Él no viene acá a la tierra. Él no va a pisar tierra. ¿Y qué va a pasar en las nubes cuando Él está? Versículo 31. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Enviará a sus ángeles. Los ángeles van a ser los que van a arrebatar. ¿Ya? Te van a agarrar, ya estás arriba. No sentiste nada. En un segundo ya estás con tu vestimenta blanca. Ni siquiera amén puede decir. Porque la Biblia dice que vendrá en un abrir y cerrar de ojos. Usted cierra sus ojos y los abre así. O va a venir como un relámpago. Relámpago, aparece, desaparece. Así va a venir el arrebatamiento. Es el arrebatamiento de la iglesia de los cuatro extremos de la tierra. Ese es el fin del mundo. Ya su nombre. Y nos deja una señal. Dice en el versículo 32, de la higuera prender la parábola cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, aleluya, sabéis que el verano está cerca. Gloria al Señor. Así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conocer que está cerca a las puertas, aleluya. ¿Quién vive? La venida de Cristo está cerca, más cerca que nunca. ¿La higuera cuál es? Israel, ¿qué hace? En el 48 entró Israel. Es la higuera que se secó, pero ha vuelto a brotar, porque así está escrito, que la higuera va a volver a brotar. Ese es Israel. Israel no existió durante muchos años. ¿Quién vive? Israel fue llevado a naciones gentiles, por todas las naciones. Dios mismo los echó. ¿Quién vive? Y han vuelto hace más o menos unos 70 años. Y han vuelto. ¿Ya? Ya está Israel. Ya está Israel. Y de allí nadie lo va a sacar. Y allí en Israel, en Sión, en Jerusalén, hay un lugar que se llama Sión. Ahí en lugar de Sión es donde va a reinar el Señor Jesús cuando venga, después de los 7 años de la gran tribulación que va a haber en la tierra. Ahí va a venir Jesucristo con sus santos escogidos que fueron arrebatados y vienen en caballos blancos y vestidura blanca a reinar con Jesucristo durante 1000 años. Y para terminar, meditando la palabra de Dios, que dice en Apocalipsis, capítulo 20, versículo 6. Aleluya. ¿Quién vive?
Apocalipsis 26 dice, aleluya, escucha oyente, usted también puede estar allí. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años. Esos mil años se va a reinar sin Satanás, que engañaba a las naciones. Ahora, Señor, Satanás va a ser echado a un pozo y encadenado allí durante mil años. Pero después de los mil años va a ser suelto. En el 7 allí habla que va a ser suelto. Y reúne un ejército. ¿De dónde es ese ejército? De Israel. Como la arena del mar. Otra vez los engaña. Y los engaña para hacerle guerra al Señor Jesús, que está reinando durante mil años con vara de hierro. Gloria al Señor. Y los incita a hacerle guerra a Jesús. Y ahí es donde Jesús pide fuego del cielo y la tierra se convierte en brea ardiendo, en un lago de fuego. Y el primero que va a ir allí, Satanás y sus demonios. Y ahí van a ir todos los que no aceptaron al Señor Jesucristo para ser salvos. Y a su nombre, gloria al Señor, aleluya. Acepte a Jesucristo por la fe, oyente. No diga yo creo en Jesucristo, un ídolo. No, el ídolo no es Jesucristo, eso es un falso Cristo para engañarte. El diablo ha inventado eso para llevarte al infierno, para que creas en eso. Hugo Chávez, que había maldecido a Israel, murió y se pegó a un Cristo ahí en Ayabaca, dicen, y le dijo: Cristo, perdóname. ¿A quién le dijo? A un ídolo. No le dijo al verdadero Señor Jesucristo, que es espíritu y de verdad. Dios es espíritu. Jesucristo es espíritu. Él no está en un adefesio, en un ídolo. Un ídolo es un adefesio. ¿Quién vive? Y dice que ya cuando estaba por morir, sabía que ya iba a morir, se acerca a un ídolo que le llamaban Cristo. Y le dijo: Cristo, perdóname. Ese no es Cristo, pues te has arrimado a un ídolo, más pecado todavía. Moriste en pleno pecado. ¿Cómo le vas a decir al ídolo que es pecado? El ídolo es pecado, desobediencia, rebelión contra Dios. Aleluya, ¿quién vive? Y si no, que alguien me diga que no es rebelión contra Dios, pero con la Biblia. Porque la Biblia dice: el que habla, hable conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. Si me hablas de que el ídolo es Jesucristo, dímelo con la Biblia. ¿Ya? Y no te dejes engañar por los hombres. Porque la Biblia dice: no te dejes engañar, maldito el hombre que se confía en los hombres. Y bendito el hombre cuya confianza es Jehová. Este libro de la ley que yo te mando hoy, dice Jehová, estarán de día y de noche en tu boca. Y meditarás en ellos para que hagas conforme lo que está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te va a salir bien. Mira que te mando que seas cobarde. ¿Que seas cobarde ese o valiente? Valiente. Porque los cobardes, dice Apocalipsis 21:8, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Hay cobardes y hay valientes. Y el Señor dice: mira que te mando que seas valiente, no temas, no desmayes, porque yo estoy contigo donde quiera que tú te vayas, donde quiera que estés, ahí estoy contigo. ¿Quién vive? Donde usted invoca el nombre de Dios, donde usted lee su palabra, donde usted se pone a orar, a humillarse a Dios, ahí está Él con usted. Gloria al Señor. Dios bendiga a cada hermano, cada hermana. Vamos ahora al reglamento interno. Gloria al Señor, aleluya. A ver, se van a bautizar, por ahí están, levanta la mano. Gloria al Señor, se van a bautizar, hay que congregarse ya, y sobre todo aproveche este día lunes para que usted no ande como ciego. Va a estar en esta iglesia, va a andar como ciego, peor todavía. Tiene que andar con la luz de Jesucristo, y la luz es la palabra de Dios. Ya, dice en el reglamento interno, en el capítulo 6, solamente en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, es el bautizo, ya. Abra su reglamento interno, gloria al Señor. Yo voy abriendo la Biblia para sacar los versículos que nos manda.
Aleluya. Y a su nombre. A su nombre. Lord, a este tipo de casos, porque la inseguridad dice así el reglamento. Al parecer, está ganando el bautismo en las aguas debe ser hecho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En ríos de aguas corrientes. ¿Está escuchando, sí? No en una laguna, no en una piscina, nada. No en un poco de agua echado en un plástico, nada. Ahora, Señor, en un río, Jesús se bautizó en un río y Jesús es el ejemplo de nosotros, Él es el camino. Si Jesús se bautizó en un río, ¿yo por qué tengo que bautizar en una poza? O en una laguna de agua. No, Jesús no se bautizó ni en una laguna, ni en una poza, nada. Se bautizó en el río Jordán. ¿Quién vive? El ministerio está basado en la Biblia de Mateo 28, 19. 28, 19. Abra su Biblia. Mateo 28. 19. Ya su nombre. Al conocer la entrada de estos individuos. ¿Qué dice acá? Se enfrentó a los delincuentes, ¿no? Por tanto, ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice el versículo 20. Acá no hay versículo 20, pero ya lo agregamos ahí, porque eso es lo que hacemos aquí. Ahorita estamos guardando este pasaje, enseñándoles que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado. Ya, es lo que enseñamos los días lunes. Guardar la palabra de Dios. Vivir como verdaderos discípulos del Señor Jesús. Dice el Señor Jesús, en esto conoceréis que sois verdaderamente mis discípulos, en que guardéis mi palabra. Y a otro versículo. Gloria al Señor. Lucas 3:21. Abra su libro en el libro de Lucas, capítulo 3, versículo 21. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios así. Aleluya. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando, el cielo se abrió. Amén. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma de corporal como paloma. Y vino una voz del cielo, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Aquí están los tres. Padre y Espíritu Santo. El Hijo bautizándose. El Espíritu Santo vino en forma de paloma. Y el Padre habló desde los cielos diciendo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Usted se arrepiente y deja de pecar, también va a ser un hijo, una hija amada, y va a tener complacencia en usted y Dios lo va a cuidar. Otro pasaje, Hechos 8:35, gloria al Señor. Este es el pasaje, algunos lo agarran para bautizar en, aunque sea una piscina, en una tina. Gloria al Señor, que vive. Aleluya. Hechos 8:35 dice la palabra de Dios. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien haces. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Gloria al Señor. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco. Y le bautizó. Gloria al Señor. Y le bautizó. Cuando, en versículo 40. Gloria al Señor. Versículo 39 y 40. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Y el eunuco, gloria al Señor, no lo vio más y siguió gozoso su camino.
Pero Felipe se encontró en Azoto, pasando, anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. ¿Quién vive? Aquí hay un caso. Ya. Gloria al Señor. Aquí habla de un eunuco que venía de orar de Jerusalén y leía un pasaje bíblico en Isaías. Gloria al Señor. Y el Espíritu de Dios le dice a Felipe, acércate a ese carro y pregúntale si entiende lo que lee. Y eso hizo Felipe. ¿Entiende lo que lees? A ver, ¿quién vive? ¿Usted entiende lo que lee o no? A veces yo veo que están leyendo la palabra de Dios y me acerco. ¿Entiende lo que lee o no? ¿Quién vive? Porque algunos leen pero no entienden. De leer se puede leer toda la Biblia, pero no la entiende. ¿De qué vale? ¿Quién vive? Tiene que meditarla, ¿ya? Meditarla. Y entonces le dijo, si no hay nadie que me enseñe, entonces, ¿cómo voy a saber? Dijo el eunuco. Entonces Felipe abrió su boca y le predicó del Señor Jesucristo. No le predicó de un ídolo, le predicó de Jesucristo que ya había muerto, había resucitado y estaba en el cielo. Y le dice que eso que dice Isaías 53 es Jesucristo, que ya murió y resucitó. Y le habla de la salvación y del bautismo. Entonces van en el carro del eunuco posiblemente y por ahí había agua, dice. ¿Qué dice cuando dice agua? Había algún río por ahí. ¿Ya? La Biblia dice agua, pero no dice que es una poza. ¿Ya? Había agua por el camino. Y cuando hay agua es porque es un río. ¿Ya su nombre? Y el eunuco dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo me bautice? Ahí no le impide nada porque ahí no había tanto pecado. Ahora sí hay que prepararlo, orarle, porque está lleno de demonios la persona y lleno de pecado. En esos tiempos no había tanto pecado. El eunuco no adulterado, no fornicado, porque era eunuco. Gloria sea que a mí ven. Entonces no podías decir que estaba conviviéndose con alguna mujer de repente o que estaba con una mujer que no era su mujer. No le pude preguntar eso porque eunuco es eunuco. ¿Quién vive? Que no puede tener mujer, no puede estar en ese pecado. Entonces, están cayendo en la carreta y ve el agua, el eunuco. Aquí hay agua, ¿qué me impide que yo me bautice? Porque creyó. Felipe le dice, si puedes creer, nada te impide. Sí creo, dijo, y Felipe lo bautizó. ¿Quién vive? Era diácono Felipe. ¿Por qué lo bautizó? Porque él tenía la autorización de los apóstoles. Y sí podía bautizar. Aquí también ciertos diáconos bautizan cuando hay bastante para bautizar, pero con la autorización del pastor. Y el pastor los ora, los unge para que ese bautizo tenga, ¿cómo se llama? Salvación, pues. ¿Ya me ven? Entonces, eso es lo que hizo Felipe. Lo bautizó. Y dice que el eunuco se fue gozoso, porque ser evangélico y bautizarse da gozo. Por eso cantamos, yo tengo gozo en mi alma. ¿Cantamos así o no? Porque tenemos el Espíritu Santo. No necesitamos ya cosas del mundo, nada. Gloria al Señor. Mi paso doy, mi paso dejo, y el Señor Jesús, yo no lo doy como el mundo la da. El mundo para tener pasta tiene que buscar pecado, fiestas, irse a la playa, a comer en la playa, ensuciar la playa. Eso es lo que hace el impío. Nosotros como cristianos no hacemos eso. ¿Quién vive? A su nombre. Se van a desnudarse delante de otras personas. Semidesnudos están allí. Algunos están totalmente desnudos. Qué perversidad, qué maldad. Aleluya, ¿quién vive? Y se van a tomar cerveza encima. Hasta se emborrachan ahí en la playa. Y algunos se ahogan. ¿Ya su nombre? Y el eunuco se fue gozoso, contento, ¿sí o no? Usted también predique que se convierta a Cristo. Y que se vayan gozosos y contentos. ¿Ya su nombre?
y habla de la Iglesia de la Cosecha, porque siendo la Iglesia de la Cosecha no le habla completo. Tiene que hablar completo y claro. Porque si le habla de iglesia, soy evangélico, pues no dice la cosecha, no le habló nada. Se va a cualquier iglesia y se llena de demonios y ya sacarlo de ella no se puede. ¿Quién vive? Aquí usted puede entrar y salir el rato que quiera, pero de las otras iglesias no, porque se le meten 7 demonios y los demonios lo dominan a la persona. Pues usted tiene que decirles, pertenezco a la iglesia pentecostal, la cosecha, a esta iglesia. Si usted es miembro, usted tiene un carné, a esta iglesia pertenece. ¿Quieres salvarte? A esta iglesia ándate. ¿Quién vive? ¿Tú no crees eso? Ándate a cualquier iglesia. ¿Entiende? Porque nosotros no podemos manipular a nadie, ni podemos traer a la fuerza, ni menos engañándole. Jesús no engaña a nadie. ¿Ya su nombre? Los falsos profetas sí te engañan. Va para acá, te dice, bien para acá, te voy a dar tal cosa. Por ahí no sé qué me dijeron que alguien le... Lo llevaron porque le ofrecieron una cosa. Y cuando le dieron esa cosa, la recibió, de ahí se sintió, pero mal, terriblemente. Aleluya, ¿quién vive? No acepten nada, 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 nada. En Casma violaba a una hermana, ¿por qué? Le mandan un mensaje o le llamaron por teléfono, por celular. Pero no tenía nombre. Y ahí le contestó un nombre. El celular no tenía nombre porque no era una persona conocida. Y la hermana es casada, no le contestó nada. Ya pasó un tiempo, seguramente no oró nada. Y se va por un lugar y aparece un hombre. La saludó amablemente. Ella también le saludó. Gloria al Señor. Y creo que le dio algo. Así. Estaba en su carro y de su carro le dijo, te voy a dar algo para que tomes. Ya, y le dio algo de tomar. Una vez que le dio algo de tomar, no se acordó más y apareció en otro lugar violada. Maldito el hombre que se confiare en el hombre. Usted es mujer casada o soltera, no se confíe en un desconocido, la maldad está multiplicada. El hombre con carro se metió al carro y le dijo, te voy a dar algo para que tomes. Y la mujer le aceptó y tomó. Y de ahí no se acuerda, lo que se acuerda es que apareció después de qué tiempo sería, pues, en otro lugar y violada. ¿Quién vive? Aleluya. Imagínense lo que pasa. Por eso el cristiano tiene que andar como sabio, no como necio, redimiendo bien los días, porque los días son malos. ¿Y cómo una mujer casada se va a poner a conversar con un hombre que no lo conoce? Respete a su esposo. ¿Sabe qué? Yo no lo conozco a usted y además soy casada. Arrepiéntase o te vas para el infierno. Esa es una mujer cristiana. Que me saluda, le saludo y me pongo a conversar y te invito a tomar algo. Y para mí que esa es la persona que le llamó por celular. Gloria al Señor. Y según el reglamento, para eso tiene que usted presentar una denuncia de violación para que pueda resolverse el caso. ¿Quién vive? Ya, porque la persona puede decir, me ha violado, pero no es que le violaron, sino que simplemente... Gloria al Señor, fue consentido la relación. Y a veces la persona por algún motivo dice, no, pastor, me han violado. Si le han violado, tiene que usted presentar denuncia de violación para que usted resuelva ese caso y pueda seguir en comunión. ¿Quién vive? Y si no presente eso, se le pone la disciplina que debe tener. Acá hay disciplina, por si acaso. ¿Ya su nombre? Ahora, ¿a dónde nos vamos? Romanos 6:4. Romanos capítulo 6, versículo 4. Ya su nombre. Oyente, estamos adoctrinando en la iglesia pentecostal la cosecha. Gloria al Señor. Usted quiere salvarse, también necesita doctrina. Ya encontraron.
porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿En vida? Nueva. Durmiéndose en la casa de Dios cuando viene. Hay una persona dormida allí. ¿Se ha dormido o se ha muerto? ¿Quién vive? Y las colaboradas, bien, gracias. Aleluya, ¿quién vive? Oye, el colaborar, no es para que esté parado. No es para estar parado. Yo cuando era para colaborar, nunca me paraba así. Yo siempre andaba caminando, me iba para allá, regresaba, me iba para otro lado, regresaba. Gloria a Dios, ¿quién vive? Por eso cuando oré para casarme, Señor, si me llama por mi nombre, la que tú me vas a dar de esposa, yo no voy a estar por donde ella está. Si está por allá, yo me voy por acá. Si está por acá, yo me voy por acá. Pues yo ya caminaba, pues. Yo no estaba así parado. Yo andaba, me iba a los baños a ver qué estaba pasando. Gloria al Señor, ¿quién vive? ¿Ya? Hasta ahora, a ver, salvo ayer, me salí por ahí a recordarme de mis tiempos, al primer amor. Aleluya, ¿quién vive? Me fui, la mayoría la encontré por ahí durmiendo. Aleluya. Tenía que estar, cuando pasé por acá, había personas muy dormidas, tenía que decirle a la colaboradora, por favor, tóquele para que se despierte. Y a su nombre, no se duerme, pues. Falta el colaborador, y el colaborador tiene que ser despierto, vivo, pues. Aleluya, ¿quién vive? Ay, el Señor no me levanta, pero ¿qué te va a dar si estás así, pues? Yo no estaba así, yo estaba por allá, por acá, por arriba, por abajo, por todo lugar. ¿Quién vive? Y me respetaban los hermanos, ¿ah? Aleluya. Y la gente me llevaba cosas como si yo fuera el pastor. A veces me daba vergüenza porque yo no soy pastor, pues. Me llevaba cosas, me llevaba choclos, me llevaba quesos, me llevaba camotes. Aleluya, ¿quién vive? Y me buscaban, quiero hablar con uno que habla por tal emisora, que se llama Francisco Córdoba. ¿Está acá o no? No está en la radio. Ya, yo voy a esperarlo. Yo vengo del Cusco, me convertí con su predicación, porque él habla de la Biblia. Yo me he comprado una Biblia y he visto que lo que él habla, eso es. Y le traigo acá unos quesos, ya su nombre. Aleluya. Y me llevó quesos. A mí me llevaban choclos. Hasta ahora no voy a decir que me llevaban, me siguen trayendo. Gloria al Señor. A veces yo no sé cómo recibirle y digo, pero ¿por qué se molesta usted? No, pastor, Dios me ha hecho sentir que le traiga. Y es en esas épocas también igualito. Gloria al Señor, que vive. Porque yo igualito, eso lo hacía sentir Dios. Nada puede recibir el hombre si no le fuere dado del cielo. Eso lo hacía sentir Dios. Aleluya, me llevaba un saco de choclos. ¿Qué voy a hacer con un saco de choclos? Yo era soltero. Aleluya, ¿quién vive? Una vez que por ahí pasó la quiebra de mi esposa, le digo, ¿sabe qué? Me ha regalado un saco de choclos, pero yo soy soltero y no cocino en mi casa. ¿Qué puedo hacer? ¿Se los puedo dar a usted? Bueno, me dijo. ¿Quién vive? Aleluya. Así se habla, pues. Soltero, pero no tonto, pues. Hay solteros que para casarse, oiga, aleluya. No hablan, pues. Quieren casarse y no hablan. Quieren casarse y no hablan. Tienen que hablar, pues, tienen que conversar, pues. Haces eso para casarse. Yo soy soltero, porque era soltero, pues. ¿Quién vive? Aleluya. Yo conversaba con varios, pues, no por casarme, sino que ya Dios dijo, con esta te vas a casar, y me casé. Aleluya. ¿Quién vive? Yo no es que hablaba porque quería casarme o fornicar con la persona, no. Dios me libre de eso. Yo nunca he hecho eso. Tenía hermanos que conversaban, se me acercaban. A veces hasta me gritaban. ¿Quién vive? A veces algunos me gritaban, hermano Córdoba, usted me está viendo que estoy con los... ¿qué me dijo una vez? Con los alfolís, y no me vine a ayudar. ¿Quién vive? Aleluya. Confianzuda, ¿no?
Lora también quería casarse conmigo. Pero después Dios me hizo saber que conmigo no se iba a casar. Y se casó con otra persona. Y me seguía molestando. ¿Quién vive? A su nombre. Yo te dije, oye, tú te has casado con Joel de tal, no te has casado conmigo. ¿Ya? Así le decía, pues. Porque me faltaba el respeto, pues. Gloria a Jesús. O sea que quería ordenarme. Yo no sé para que me estén ordenando, pues. ¿Quién vive? A su nombre. Ya. ¿A dónde estamos? Vamos a ver ahora. Gloria al Señor. ¿Quién vive? En Colosenses 2:12. Ahí habla de bautismo. Amén. Colosenses 2:12. Dice la palabra de Dios así: sepultados con él en el bautismo, el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Está así en su Biblia? Aprenda eso. Para que usted tenga seguridad que lo que está haciendo es de parte de Dios. Sepultados con él en el bautismo. El bautismo es un sepultamiento. No puede quedar su mano afuera por si acaso. ¿Ya? Porque alguno levanta la mano y su mano se le queda afuera. No levante la mano. Deje que todo su cuerpo se meta en el agua. Es como si estuviera sepultado. Es como si usted se hubiera muerto y lo sepultan. Y si no le sepultan todo, va a quedar con su mano afuera. Alguien va a pasar, oye, un muerto acá. Y lo van a tener que sacar, ya su nombre. Y algo similar, pues todo su cuerpo tiene que estar en el agua, sepultado. No es que me sepulto mi cintura hasta acá y mi cuello lo levanto así, nada. Se le pone la mano en la cabeza, métete al agua, ¿quién vive? Ya. Y tiene que cerrar su boca, porque si no cierra su boca, el agua se le mete. Cierra su boca, se le mete el agua y se desespera allí y lo puede tumbar al que está bautizándole. ¿Quién vive? Una vez casi me lleva el río con persona que estaba bautizando. Le bautizó, el río estaba crecido. Y se comenzó a perturbar porque no había cerrado su boca. Y comenzó a mojar su cuerpo el agua, y el agua la volteó y se la llevaba. Y yo la seguía agarrando en la mano, pues no soltarla, pues cómo voy a soltar la oveja, ¿no? Y también me llevaba el agua misma, porque me llegó a tumbar, pues. El momento me llega a tumbar, a ella se la lleva el agua, a mí también me lleva el agua, pero yo no la soltaba. Y gracias a Dios por ahí corrió una hermana ya bautizada y le agarró a la persona, la jaló, se paró, yo también me paré. ¿Quién vive? Eso fue en Chota. Hay veces que bautizamos en ríos que traen bastante agua. Pero ahí estamos, confiando en Dios. Ya su nombre. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también vosotros resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a su nombre. Jesús murió y resucitó al tercer día, fue levantado de los muertos. Otro pasaje que nos abre aquí la Biblia, Juan 5, 7 y 8. Aquí habla que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Juan, primera de Juan, capítulo 5, versículos 7 y 8, dice así: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. ¿Ya su nombre? ¿Está así en su Biblia o no? Hay una secta que bautiza solamente en el nombre de Jesús porque cree que solamente es Jesús. Que el Padre es Jesús, que el Espíritu Santo es Jesús y que Jesús es Jesús. Y bautizan solamente en el nombre de Jesús.
Esa es una obra doctrina de demonios. Tenga cuidado con eso. Están endemoniados. Súper endemoniados. Gloria al Señor. Aleluya. Y se cree que saben mucho. Gloria al Señor. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son tres. Y estos tres son uno. ¿Por qué? En ellos no hay contradicción, pues. No es que uno dice una cosa, el otro dice una, otra cosa. No, son los tres uno. Un solo pensamiento. Usted adora a uno de los tres, a los tres les adora. Por eso Jesucristo permitía que le adore, porque Él es el Hijo, pues. Él es uno de los tres, Él es Dios. Al hombre no se le adora. Se le adora solamente a Dios, y Dios hay Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Quién vive? A su nombre. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos tres son uno. Aquí no dice que Jesús, habla de Jesús, el Verbo es Jesús. ¿A dónde? Primera, en Evangelio San Juan, capítulo 1, ahí habla. Gloria al Señor. Y el Verbo se hizo carne. ¿Cuál es este Verbo? Jesucristo. Y habitó entre nosotros. ¿Quién habitó entre nosotros? Jesucristo. Y murió por nosotros. ¿Quién murió por nosotros? Jesucristo. ¿Quién vive? Él es el Verbo. Jesús dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es el único bautizo en la doctrina de Cristo que nosotros hacemos aquí en la iglesia Pentecostal La Cosecha. La Biblia dice, cualquiera que viene a nosotros no trae la doctrina de Cristo, no lo recibáis en casa ni les digas bienvenido. Y es su nombre. Ni les digas bienvenido. Dios bendiga, que hermano, vamos a poner de pie. Vamos a orar. Gloria al Señor. Aleluya. Y a su nombre. Qué bonita la palabra. Yo sí o no. Es luz para salir las tinieblas. Así también debe hacer el gobierno, palacio de gobierno, poder judicial y congreso deben de ser uno, un solo poder, no debe de ser tres y peleándose. Poder diabólico. Se pelean entre ellos. Gloria al Señor. El gobierno se pelea con el congreso se pelea con la fiscal. Uno quiere meter preso al otro, el otro quiere meter preso al otro, y los tres están totalmente endemoniados. Eso lo hace el diablo. Hay que orar por nuestro país, ¿ya? Hay que orar. ¿Qué va a cambiar? No va a cambiar. No va a mejorar nada. Cada vez va a ser peor y peor hasta que el pecado llegue al colmo. ¿Quién vive? Y ahí viene el juicio de Dios. Vamos a orar. Levanta su mano para Dios. Comienza a decir, gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Padre nuestro, Padre celestial, Dios de los cielos y la tierra, te damos gracias en el nombre de Jesús. Bendice a todos, Señor, bendice a todos los presentes, mi Dios, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. He hablado tu palabra, Señor, que tu palabra no regrese vacía, mi Dios, en el nombre de Jesús. Y reaprendo demonios, reaprendo espíritu, sal demonio, salga, salga. El nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Voy a hacer una oración de reconciliación. Levanta su mano para Dios. Levanta su mano. Diga conmigo, Señor mi Dios. Dios eterno y todopoderoso, te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Míranos con piedad, Señor. Perdónan nuestros pecados. Señor Jesús. Yo te confieso con mis labios que tú eres el Señor y creo en mi corazón que Dios Padre te ha levantado de los muertos. Señor Jesús, que mi nombre quede escrito en el libro de la vida, mi vestimenta esté blanca y resplandeciente para el día de tu venida. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Amén y amén. Aplauso para el Señor Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor. Libre, libre, libre me hizo el Señor.
Señor. Para adorar, libre me hizo el Señor, libre. Cristo me hizo libre. Para alabarle, para adorarle, libre me hizo el Señor. Amén.